La imprudencia al volante sigue causando zozobra en las pistas de la ciudad. En esta oportunidad, un vehículo particular quedó suspendido en una zanja de una obra pública del distrito de Víctor Larco. El hecho se registró en horas de la noche, según fuentes del personal de seguridad ciudadana. El chofer del auto estaba en presunto estado de ebriedad. Cabe señalar que el incidente no es el primero en el lugar. Los vecinos señalaron que hace 2 semanas, en horas de la madrugada, un auto también quedó suspendido en la misma zanja. Al parecer, el forado no cuenta con señalética que ayude a prevenir algún accidente. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales y menos heridos de consideración, tan solo pérdidas materiales. La irresponsabilidad al volante puede causar grandes tragedias y es hora que los choferes lo entiendan.